una bodega estilo Chateau, es decir, tenemos todo el viñedo, las 93 hectáreas con las que contamos actualmente, rodeando la bodega, controlamos todo el viñedo y, como bien decías, pues hay un vino, digamos, que bebe de todas las parcelas, de todos los tipos de suelos con los que contamos, principalmente de suelos arcillosos, arcillo-calcáreos, variedad de orientaciones, añada fresca, mucho más fresca que la predecesora, la 2020, más lluviosa, por tanto, lluviosa me refiero a finales de agosto, lo cual a nosotros que vendimiamos bien entrado septiembre, casi octubre, nos vino muy bien para que rematara el ciclo la viña perfectamente. Ya tenemos en la copa, como habéis visto, este Aster 2021. Cuéntanos, ¿qué vemos aquí? Porque a mí lo primero que me llama la atención una vez más es texturas, fluidez. Se nota que aquí hay un trabajo específico de eso. Te encuentras una nariz muy franca, muy limpia, fruta, que al final es un poco lo que marca la Ribera del Duero, ¿no? Intensidad frutal. Nos encontramos unas notas de la crianza ligeras acompañando un poco a esa fruta. Trago suave, una punta de acidez que lo hace muy fácil de beber. Estamos para mí en una entrada de gama, lo que sería un básico imprescindible, pero dentro de todo lo que pensáis que es la Ribera del Duero, estaríamos aquí en la parte de entrada de gama de bebibilidad, lo que dirían los anglosajones, drinkability. Este 2021 se puede beber. Se puede beber, y lo hemos dicho, por litros. Pero para ti, ¿cuál es el arco argumental perfecto? Es decir, estando muy bueno, yo creo que si le damos 5 años más, aquí puede haber clase mundial. Todos los vinos que elaboramos, bueno, en el grupo en general, en La Rioja Alta... Es que además sois maestros en eso. Sí. Si algo tenemos en el ADN es eso, ¿no? Y sobre todo los vinos de aquí, de Aster, de la Ribera del Duero, nuestro objetivo es que cuando salen al mercado el cliente los disfrute inmediatamente, pero bueno, el arco argumental que le llamas tú, ese arco de drinkability, yo creo que, como bien dices, 5 años sin ningún problema. O sea, que aquí estaríamos en casi un 10 años sobre añada, ¿no? Entre 2028-2032 podría estar su momento. Del 21 hasta el 30 aguantará, seguro, sí. No, no, como está este, seguro. Pero nos vamos a perder la 22, la 23, la 24... No, pero vamos coleccionando. Esto hay que guardar. 6 botellas, ¿sabes? Y una hoy. Una nada más llegar, ¿sabes? Y luego ya una cada 2 años o algo así, o comprar 12, hombre. Si esto se va a poner carísimo, yo lo digo.